¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Placer de saludarlos. Estamos iniciando una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. Una tarde-noche calurosa. Por cierto, una jornada que ha sido también bastante elevada la temperatura. Y observando el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, chequeaba que las máximas van a oscilar entre 28 y 33 grados con idénticas características de aquí al domingo. Viernes, sábado y domingo, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que van a llegar, ya les digo, van a oscilar en estos tres días entre 28 y 33 grados. O sea, buen tiempo y el calor que persiste. El otoño no quiere llegar aún. Pero bueno, aquí estamos nosotros para entregarles una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión, con absolutamente todo el panorama que tenemos para compartir con ustedes en materia informativa, con equipo completo como siempre, Luchi Escobar en la cámara de piso, Martín Catéter Velázquez, mi amigo, está trabajando en el control central junto a Emanuel Velázquez, Emma, dirección general, edición, puesta al aire, bueno, el alma mater ahí en el control, junto a todo el equipo que trabajan los muchachos a lo largo de la semana, con Rodrigo Simil y la supervisión periodística general de Luis Verón bajo la dirección de Gigacom Televisión. Señores, nos vamos a meter enseguida en la rutina que tenemos para hoy. El primero de los temas tiene que ver con que el apicultor sanjavierino Carlos Frank participó con gran suceso en la tercera edición de la exposición gastronómica más importante del país, la Expo Chef 2018, que se realizó en la ciudad de Santa Fe. A su regreso, visitó nuestro canal y señaló lo siguiente. Bueno, estuvimos en la Expo Chef promocionando todos nuestros productos, lo que es la miel ecológica, miel orgánica acá de Isla de San Javier. Y bueno, fuimos con, tratamos de darle, de diversificar con una misma miel, una miel de Isla, tratar de hacer varios productos para que la gente, el que no compra el frasco, compra, te lleva al panal o así, distinto, hay muchos gustos en la miel. Entonces, no hay que quedarse con una sola cosa, sino innovar un poco. Bueno, ¿cuántos días fueron de estos de Expo Chef? Fueron tres días, viernes, sábado y domingo en Santa Fe, en la estación Belgrano. Y bueno, hizo mucho calor, lo único. El sábado estaba insoportable. La gente fue después de las 21 horas, ¿viste? No, se vendió miel de noche, algo que nunca me había pasado. Vendimos miel a partir de las 9 de la noche hasta la 1 de la noche. La primera vez que me pasó eso, pero bueno, son experiencias que uno va adquiriendo, ¿viste? Porque la feria era de 12 a 12, pero por el calor se extendió un poquito más porque la gente llegaba sobre la hora a comer y a ver todo lo estanque que había. Bueno, ¿de San Javier fuiste el único expositor? Sí, el único expositor. Bueno, ¿y estos son parte de los productos que has presentado allí en la muestra? Sí, parte de los productos. Por ejemplo, esto es una miel que nosotros perforamos el techo de la colmena y colocamos el frasco vacío. Y la colmena, o sea, la abeja empieza a ingresar, o sea, así, y la abeja ingresa dentro del frasco y empieza a labrarlo adentro del panal. Una vez que ya está listo, lo retiramos y le colocamos la tapa. Esto llamaba muchísimo la atención, inclusive se acercó gente del litoral y que habían visto la nota y me felicitaron, o sea, estaban muy contentos. Por la nota y cómo nos estaba yendo a nosotros, y bueno, y después cuando está listo el frasco, retiramos y lo llenamos con miel y le colocamos la tapa. Y después teníamos trozo de panal en una cajita para la gente que quería probarlo, sacarse la duda, porque hay mucha gente que no conoce directamente de dónde viene la miel, ¿viste? Y bueno, teníamos eso, después la miel de kilo y en medio kilo, miel con almendras y nueces, que es una miel de Isla que salió muy clarita este año por la floración que se dio este año acá en la isla, en de medio kilo, y después teníamos los trozos de panal así envasado al vacío, que mucha gente grande cuando lo veía le recordaba su infancia y no perdió la oportunidad de llevárselo. Era una forma de vender, porque vos le tocaba la memoria y el corazón a esa gente que decía, yo cuando era chico comía panal, me voy a llevar uno, me decía. Y la gente joven, como no conoce, de curiosidad lo llevaba. Y me preguntaban cómo lo tenía que comer, si lo podía dejar en la heladera, ¿entendés?
Entonces se vendió bastante bien, ¿viste? Y uno va promocionando lo que es una miel ecológica, una miel hecha en Can San Javier, que sin lugar a duda estamos dentro de una de las mieles, las mejores mieles del país. Bueno, mucho fue la gente que visitó la muestra. Sí, muchísima gente. El domingo fue el día que más vendimos. Y fue mucha gente, viste, a pesar del calor, que fue un de semana medio atípico porque ese calor en abril no se da, viste, pero últimamente con el cambio climático no puede decir que en junio va a ser frío. De todos estos productos que vos llevaste allí, ¿cuál ha sido el que más le llamó la atención a los visitantes? Y esto acá, el frasco con... Que la abeja lo haga directamente en el frasco llamó muchísimo la atención. Y después los trozos de panal, ¿viste? Igual se vendió todo parejo, me digo, pero esto fue llamó mucho la atención. Seguimos con el desarrollo de la actualidad, en este caso del ámbito legislativo. Anoche se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo Deliberante. El edil justicialista Norberto Rusiti, inspirado en la primera sesión, presentó 8 proyectos al término de la misma. Diálogo con Gigacom Televisión, aquí está. Bueno, saludarlos como siempre, es un gusto como siempre poder charlar con ustedes. Sí, de los 13 proyectos que han sido ingresados al Consejo, 8 han sido de nuestra autoría. Trabajando como siempre, como lo decía el 10 de diciembre, vengo nuevamente a cumplir con los vecinos que me han dado nuevamente la posibilidad de representarlos en una banca del Consejo. Bueno, entre los 8, ¿cuál es el que más sobresale o más importancia le ha dado? Sí, yo creo que todos los temas son importantes. Sí vengo trabajando muy fuerte en lo que es la creación de los destacamentos policiales dentro de lo que es la ciudad de San Javier, que es un tema en el cual le estoy prestando mucha atención y que también me ha dado algunas satisfacciones por ser autor de este proyecto, ¿no? He tenido algunos llamados de algunos funcionarios provinciales informándose de qué se trata, porque ha tomado estado provincial, para ver la posibilidad de aplicarlo en otros lugares. En el día de mañana vamos a tener la presencia en San Javier del diputado Germán Bacarela, que se va a llevar el proyecto a la Cámara Baja de la provincia de Santa Fe para presentarlo en la legislatura porque les ha interesado de sobremanera. Yo creo que si nosotros tenemos un poco de sentido común y hacemos un poco de memoria, la construcción de la ciudad o de los pueblos, cuando inician las ciudades o los pueblos, se construía una plaza, la policía, la iglesia y una escuela. No se tenía una mirada netamente en materia de seguridad. Hoy, con los tiempos que han cambiado y por sobremanera, creo que la seguridad la tenemos que mirar desde otro punto de vista. Porque cuando se hace la creación de la comisaría donde la tenemos, no se hizo en un lugar estratégico de la ciudad, se hizo enfrente de la plaza como correspondía o como se utilizaba en su momento. Entonces creo que distribuir la fuerza policial, como por ejemplo pasaba en lo que yo hablaba de la posibilidad del Virginio Bielsa, frente al Virginio Bielsa tenemos 3 barrios que son un conglomerado de más de 4.000 habitantes. Es necesario tener personal policial porque si no, esa parte de la ciudad pareciera zona liberada. Digo, como eso, vamos a seguir trabajando y voy a seguir insistiendo en la posibilidad de la construcción para la seguridad de los vecinos. Seguimos con lo que fue la primera sesión del Consejo Deliberante y el presidente del Cuerpo Deliberativo, Silvio Noel Florito, también dejó su opinión al finalizar la primera sesión ordinaria del año en curso. Y ha tenido un inconveniente, no ha podido estar. Me dijo, estaba de viaje, no llegaba. Bueno, estuvimos esperando un rato, pero no hacía tiempo, así que seguimos con el temario que teníamos. ¿Está previsto que para la próxima sesión esté presente para dar la apertura? No hablamos porque la apertura de sesiones realmente ya es a partir de ahora, así que no sería necesario que él esté. Bueno, varios temas, 14 si mal no recuerdo, ¿no? Sí, muchos pasaron a comisión, otros los veníamos trabajando. Se aprobaron algunos que tenían, no sé si más urgencia, pero que ya más o menos tenían resolución de todos los bloques. Y bueno, algunos pasaron porque les falta más. Es decir, por ejemplo, el que habla, el proyecto del concejal Rossetti, que habla de que quien rompe algo se tiene que pagar. No lo podemos trabajar tan ligeramente, tenemos que verlo con el juzgado de falta, porque no podemos votar una ordenanza que después no le sirva al juzgado. Si no lo acordamos ahí, estamos votando algo en el aire. No solo eso, tenemos que ver después porque eso tiene distintas instancias. Ya el Código Civil establece que quien hace el daño lo podemos reclamar en forma civil.
pero si hacemos una ordenanza le tiene que servir al juzgado de falta, pero también que cuando el juzgado de falta dictamine que tiene que estar establecida una ordenanza, también le sirva al juzgado de circuito si hay que hacer el reclamo civil. Entonces eso son cosas que la tenemos que charlar con el juzgado de falta, con el juez de Ichiaza si es necesario, para que salga una cosa bien ordenada. Y después lo otro, lo de la ciclovía y todo eso, son proyectos que en teoría son muy lindos, pero tenemos que ver, por ejemplo, el permiso de vialidad para usar la ruta, tenemos que ver el costo que tiene y tenemos que ver de dónde vamos a sacar los fondos. Entonces, nosotros lo que tratamos, por lo menos en lo que nos toca a nosotros como frente, es que cada ordenanza que salga tenga que salir como corresponde. No simplemente aprobar cosas por aprobar, porque sería lindo, voy a aprobar todo, y vos dentro de un mes como periodista me pregunté de todo lo que aprobaron, hicieron algo, y te voy a decir nada. Entonces la cosa es que se trabajen las cosas con profundidad y se aprueben. Con todo hemos hecho así. Bueno, después se aprobaron la declaración de interés de un evento que está organizando la organización El Abuelo. Bueno, lo del bulevar, que es una cosa que no tenemos la propiedad todavía del bulevar. Son actos administrativos que, bueno, el Consejo tiene que ir trabajando. Para el televidente, ¿cómo funcionan las comisiones del Consejo? Nosotros nos reunimos en comisiones. Hay dos comisiones, la de Interpretación de Hacienda y la de Gobierno. Nosotros coordinamos una reunión y empezamos a trabajar sobre distintos. Por ejemplo, antes de la decisión nosotros ya nos estuvimos reuniendo en comisión. El concejal Rusiti, quien te hable, el concejal Sartor, estuvimos con el juez de falta, con el doctor Abad, interiorizándolo del proyecto que había y preguntándole qué es lo que él le agregaría y qué es lo que le sacaría. Y eso requiere, bueno, que vayamos ahí, coordinar una reunión con él, empezar a ver el Código Civil, trabajar sobre eso. Él hizo una serie de correcciones, nosotros armamos de nuevo otra ordenanza, se la pasamos para que él la vuelva a ver. Todavía no nos contestó, bueno, mañana pasado no contestará. Y si hay que hacer correcciones, se vuelve a hacer. Y tenemos que ver también si el próximo paso lo hacemos con el juez de circuito, porque cuando el juez de falta dictamine, ese dictamen tiene que servir para como sentencia para que el juez de circuito pueda avanzar rápidamente en la ejecución de eso. Muchas gracias. Esas son las formas de trabajo en comisión. Es decir, en un horario que establecemos, tratamos de que sea que los concejales puedan estar y se trabaja en la comisión. A veces estamos todos y a veces están los que simplemente integran la comisión. Dirían los viejos presentadores, más informaciones para este boletín. El diputado provincial del Partido Justicialista, Germán Vacarella, visitó esta mañana nuestra ciudad. Acompañado por el concejal Norberto Rusiti, el legislador se interesó con el proyecto de la creación de destacamentos policiales en distintos barrios de nuestra ciudad. Este tema, que ahora ponemos a modo de anticipo, irá emitido en edición especial. Aquí está. La verdad que bueno, venimos recorriendo la provincia y esta visita está enmarcada en eso, en un proyecto provincial que encabeza el diputado nacional Marcos Clery y que tiene como base los valores de unidad ciudadana y que bueno, en este caso puntualmente estamos trabajando este proyecto que ya ha presentado Toti en la localidad de San Javier y que nosotros vamos a trabajarlo para presentarlo en la legislatura. Creemos que Toti ha tenido una visión muy acertada en este proyecto, en esta iniciativa, en esta idea de pensar estratégicamente a la ciudad. Creemos que esto se tiene que replicar al resto de las ciudades y a la provincia en su conjunto, ¿no? En este caso hablamos de materia de seguridad, lo importante que es de romper una estructura que viene de muchísimos años, donde hay una sola comisaría en medianas localidades como es San Javier, quedando zonas de las ciudades que es muy, muy difícil de llegar por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, poder replicar esto en otras localidades y a nivel provincial nos parece muy importante. Como también nosotros tenemos en mira esto de no considerarnos o
pedir que el gobierno provincial, el ejecutivo provincial, no nos considere como ciudadanos de segunda a quienes no vivimos en Santa Fe o en Rosario, y poder pensar estratégicamente tanto en materia de seguridad con esta iniciativa que ha tenido Toti, como en otros temas como es salud, ¿no? Digo, yo siempre hablo de esto, ¿por qué nosotros que no vivimos en Santa Fe o en Rosario no tenemos la oportunidad de tener un acceso a la salud, por ejemplo, en lo que son las salas NEOS, o cuando hay algún accidente o algún ciudadano tiene algún accidente, tener que correr con una desventaja de 2 o 3 horas para poder llegar a un centro de alta complejidad en las grandes ciudades y no poder tener estratégicamente ubicados estos lugares que garanticen la vida, ¿no? La vida de un recién nacido o de alguien que ha tenido algún accidente o algún tipo de problema. Por eso nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar en este sentido, en poder no solamente quedarnos como oposición del gobierno provincial en las críticas, sino acompañar con iniciativas de qué perfil y de qué tipo de provincia queremos, que es la de nada más y nada menos de que considerar a todos los santafesinos y santafesinas con los mismos derechos reales, ¿no? Que es como lo consagran las leyes, pero que después todos los días, en el ejercicio de esos derechos, no se cumplen y corremos con estas desventajas que recién nombraba. Así que bueno, un poco la visita se da en ese orden, con otros temas que también son de coyuntura muy importante, como también explicaba Toti, el tema de los aumentos tarifarios. La verdad que desde todo el arco opositor nos hemos reunido para ponernos a trabajar en un único proyecto para presentar en la legislatura. Si bien ya hace del 2016 que venimos presentando distintos proyectos, la idea es poder darle mayor fuerza y tener un proyecto único entre todos los legisladores de la oposición, que haga ver al gobierno provincial que de esta manera los trabajadores, las trabajadoras, el ciudadano de a pie, se le hace muy difícil vivir. Digo, hoy ya es más importante, le es un trabajo mayor a un ciudadano pagar la luz que pagar el alquiler. Bien, amigos, seguimos en el informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. En este caso del ámbito gremial, en tiempo de dispares determinaciones de los gremios, está terminando su medida de fuerza en la jornada de hoy AMSAFE, SADOP, también CIPRUS, y bueno, arreglaron y aceptaron la propuesta del gobierno UPCN y también justamente el gremio de los empleados municipales de la provincia, la FESTRAM, firmaron un acta paritaria y a propósito el secretario de ASO en San Javier, Víctor Giudice, explica de esta manera los alcances del acuerdo. También este tema será emitido en edición especial a través de Gigacom Televisión. En esta semana se pudo alcanzar un acuerdo que venía postergándose desde hace un tiempo en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la provincia, pero también en el ámbito de paritarias. Se alcanzó un acuerdo que, si bien no representa lo anhelado por el trabajador, no deja de ser importante porque fija la política salarial del año 2018. Es un 18% en total lo que van a recibir en todo el año, y también tienen la cláusula gatillo en caso de que la inflación supere ese porcentaje. Sí, como lo decís vos, el porcentaje de aumento es el 18% dividido en dos tramos, de 10 para el mes de marzo y 8 para agosto, con la aplicación de la cláusula gatillo, que creemos que es lo más importante del acuerdo, ya que representa la seguridad del acuerdo de que el empleado no pierda con respecto a la inflación o a los índices que se comuniquen como índices inflacionarios. Eso es lo importante del acuerdo. Sabemos que el porcentaje dista de lo que nosotros anhelamos como trabajadores o que pretendemos para cubrir las necesidades de los empleados, pero bueno, en el contexto en el que se dio
En el contexto nacional, donde el gobierno nacional ha fijado un techo para los acuerdos salariales y las discusiones salariales en el país, creo que perforar esa barrera del 15% ha sido importante. Por supuesto, los demás sectores están todavía con medidas de fuerza, ATE, los docentes, porque en realidad a ellos no les ha cerrado el acuerdo todavía. Viendo esa realidad, no deja de ser importante que ya se haya firmado el acta paritaria, que reiteramos, fija un piso para todos los trabajadores de la provincia, y que en otras localidades, por supuesto, se pueden alcanzar otros acuerdos superadores a este que fija el piso. ¿El índice inflacionario lo marca el INDEC o el IPEC acá en la provincia de Santa Fe, o en el caso de la paritaria de ustedes? Generalmente se fija con la pauta nacional, y también la provincia tiene su propia medición. El año pasado se hizo con la medición de la provincia, y a diferencia de lo que le está ofreciendo el gobierno provincial a los demás sectores, creo que la cláusula de revisión se da por el mes de octubre para los empleados públicos de la provincia. Lo novedoso del acuerdo nuestro, o lo significativo, es que si la inflación supera el 10% proyectado para marzo, se aplica automáticamente la cláusula gatillo, y si después de agosto también supera el porcentaje de aumento, también se estará aplicando ese punto de la paritaria. Continuamos con el ámbito gremial. Justamente los gremios que agrupan a maestros de las escuelas oficiales y privadas, a empleados públicos identificados con ATE, que es lo que les anticipaba recién yo en la nota anterior, se movilizaron en la capital de la provincia y exteriorizaron el malestar por una discusión salarial cerrada mediante decreto, por un aumento que siguen considerando insuficiente y por la amenaza del descuento de los días de paro. Patricia Hernández, delegada seccional de AMSAFE, señaló lo siguiente, material que usted también tendrá en edición especial a través de nuestro canal. Ahora, aquí está Patricia Hernández. Bueno, buen día, Luis. Yo te cuento, nosotros estamos llevando adelante un paro de 48 horas que se definió por Asamblea Provincial, y en realidad en la Asamblea no se había definido movilizar. Pero con la amenaza del descuento, con el decreto anunciado por el gobernador, se definió a través de distintas reuniones con delegados en los distintos departamentos, se definió esta movilización del día 4 de abril. Movilización que fue masiva, fue muy contundente, una hermosa marcha, un hermoso acto, en el que participaron docentes de ANSAFE, de SADOP y los compañeros de ATE. Así que ayer estuvimos manifestando frente a la Casa de Gobierno y también en el Ministerio de Educación de la provincia, manifestando esto, que por supuesto, al cerrar la paritaria por decreto, está violando, por empezar, la ley de paritarias, ¿no? Y lo consideramos anticonstitucional, así que Sonia Leso, la titular de ANSAFE, anunció una posible denuncia con respecto a esto, porque no se estaría, digamos, garantizando el derecho que tenemos los trabajadores a hacer un paro y manifestarnos. Años anteriores, creo que con el mismo gobierno que hoy gobierna la provincia de Santa Fe, pasó lo mismo, ¿no? Que se decretó un decreto y se aumentaron los salarios. En lo anterior, esto nunca había sucedido. Sí, nos habían aplicado la conciliación obligatoria y demás. Nosotros sostenemos que esta línea que tienen los gobernadores tiene que ver con el acuerdo del pacto fiscal que se firmó con el gobierno nacional. Sostenemos que es eso, pero bueno, más allá de los compromisos que tengan los gobernadores con un pacto a nivel nacional, consideramos que no tiene que intervenir, digamos, nuestra capacidad o nuestros derechos laborales. Si tienen
un compromiso a nivel nacional, bueno, lo pueden resolver de otra manera. Nosotros sostenemos que la provincia de Santa Fe está en condiciones de darnos un aumento salarial que sea acorde a la situación que estamos viviendo. Sabemos que este 18%, que no es un 18%, no es suficiente para la situación económica que se está viviendo actualmente. Así que, por sobre todas las cosas, ayer los compañeros manifestaron estar firmes, querer continuar con esta lucha. Así que, bueno, ayer estuvimos hablando de la posibilidad nuevamente de una nueva asamblea provincial para definir con qué medidas de acción directa seguir. ¿Cómo cayó en la docencia santafesina las declaraciones del gobernador? Por un lado, tratándolo de caprichosos a los docentes, y después con el tema, comparándolo con los 6 kilos de pan. Sí, la verdad que ayer la marcha, la mayoría de los carteles tenían leyendas con respecto a esta declaración del gobernador y contestándole. Creo que fue una chicana fea para los trabajadores de la educación, porque sabemos que uno no va por 6 kilos de pan, uno defiende la dignidad, ¿no?, del trabajador. Y detrás nuestro, nosotros sabemos que están los padres, que están nuestros alumnos, entonces no podemos permitir que se nos trate de esa manera, ¿eh? Nosotros, por supuesto que nos referimos a estos dichos y la verdad que el paro fue tan contundente, yo creo que causó mucho enojo las expresiones del gobernador. Seguimos avanzando en esta noche del informativo a través de Gigacom Televisión. La Academia de Cultura Inglesa, que dirige la profesora Bernarda Crespo, celebrará en los próximos días sus bodas de plata. Sobre los preparativos para festejar 25 años, la mencionada profesional nos contó detalles, justamente material que usted verá completo también en edición especial. Estamos organizando ahora, para dentro de 20 días, casi el 21 de abril, una cena para celebrar, para festejar nuestros 25 años enseñando inglés en San Javier. Así le llamamos, enseñando inglés en San Javier. Sí. Bueno, contanos sobre estos festejos, ¿cómo van a ser? Bueno, están dirigidos especialmente a nuestros egresados, que el año pasado ya fueron 100 nuestros egresados. No muchos, pero buenos. Bueno, entonces está dirigido especialmente para ellos, para que puedan venir a acompañarnos, pero también está dirigido al público en general, a la familia sanjavierina que desde hace 25 años nos vienen acompañando, confiando en nosotros, mandando sus hijos, algunos desde chiquitos, desde 6, 7 años, los hemos visto crecer hasta que terminaron el quinto año con sus 18 años, así que hemos sido parte de su familia también. Bueno, nos decía que va a haber una cena, ¿qué costo va a tener? ¿Dónde pueden hacer las reservas? Uh-huh. Sí, la cena se va a realizar el 21 de abril en la Rivera Eventos. El costo es de $350, sin bebida incluida. Pueden adquirirlo acá, en la academia, todas estas tardes. Va a ser hasta el 10 de abril, pero bueno, nos podemos extender hasta el 15 de abril en el horario de 16 a 20, o pueden llamarme por teléfono. En las tarjetitas yo di mi celular para que me digan, bueno, no voy hoy, pero contá conmigo. Yo necesito saber la cantidad de gente para poder transmitir a la gente del servicio con cuántas personas vamos a contar. Así que yo les pido encarecidamente, el que quiera acompañarnos y quiera ir, que me avise. Entonces yo puedo contar con el número. Un tema importante ahora nos ocupa, tiene que ver que en el marco del programa de concientización para el manejo racional de la basura, la Municipalidad de San Javier vendió 10.000 kilos de material reciclable a una empresa acopiadora, justamente mayorista, de la ciudad de Paraná. La ingeniera ambiental Angelen Mochiuti nos brindó detalles al respecto, aquí está.
Sí, tal como contás, buenos días a todos. Tal como comentabas, hoy estamos haciendo una nueva carga de todo el material reciclado que estuvimos recolectando desde octubre del año pasado, que fue la última vez que vendimos, hasta hoy. La verdad que tenemos mucho material, hay mucho papel y cartón, mucho plástico, mucho vidrio, como estamos ahora viendo que se está cargando, y bastantes latas también, que van a ser vendidas a la empresa 3SRL de Paraná, quien está ahora copiando todo el material para poder enviarlo allá. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder estar haciendo nuevamente esta venta, de poder estar eliminando toda esta cantidad de residuos reciclables de lo que era el basural de la ciudad. Si bien todavía queda mucho por hacer en cuanto a todo el otro material rechazo que sí está yendo al basural, esto es una muy linda noticia para contar porque es mucho residuo que está dejando de contaminar todo nuestro suelo, nuestro ambiente y que está pasando a ser un recurso nuevamente para ser reutilizado e inserto en las industrias. Respecto a la primera carga, hay que sumarle ahora los equipos electrónicos. En octubre también estuvimos cargando algo de electrónicos. Ahora, como pueden hacer algunas tomas luego, tenemos mucho también televisores, algunas computadoras también adentro en el galpón. Así que tenemos todo el material reciclable, más los electrónicos, que algunos vecinos siguen acercando a la Secretaría de Producción. Por supuesto que pueden seguir acercando sus residuos electrónicos, tanto así como pueden acercar también a la Secretaría de Producción todos los reciclables, si es que el camión no pasa por su domicilio. Seguimos también recibiendo ese tipo de material en la Secretaría de Producción. Hablando de los reciclables, ¿nos podés contar o reiterar por qué día y cuáles son los lugares que pasa el camión? Sí, hoy martes, como todos los martes, a partir de las 12 del mediodía, todos los vecinos que viven entre Avenida Poeta Julio Miño, Teófilo Madrejón, Antonio Alzugaray, perdón, y la ruta provincial número 1, pueden sacar sus materiales reciclables, papel y cartón, vidrios, latas y plásticos, limpios y secos, en una misma bolsa, no tienen por qué estar todos juntos, y el camión va a estar trayéndolos acá. No va a estar llevándolos al basural y está trayéndolos acá. Y creo que es muy importante que la gente pueda ver cómo estamos vendiendo el material, que sus residuos no están siendo mezclados y llevados al basural, sino que están siendo separados y que se están transformando en un recurso. Así que me parece súper importante que ustedes puedan venir a tomar las imágenes, digamos, a mostrar lo que está pasando, para que los vecinos sientan que su trabajo de separar en casa, porque por ahí es un trabajo extra el tener que separar los materiales, tiene sus frutos, digamos, acá. ¿Cómo es la respuesta de los vecinos con este proyecto de reciclable? La verdad que está siendo muy buena, si bien tenemos por ahí algo de rechazo, es decir, algo de que no se puede reciclar, antes de que venga el camión que están viendo acá, vino el camión de la municipalidad y estuvimos cargando el rechazo, es decir, cuando las dos personas que están a cargo ahora en la separación encuentran materiales que no se pueden reciclar, ellos lo empiezan a apartar. Tenemos esos materiales, pero es muy importante todo el material que sale limpio y seco y que se puede reciclar, así que realmente la población sigue respondiendo muy bien. ¿Aquel vecino que se quiera acercar aquí y traer sus residuos lo puede hacer? Sí, sin duda. Nosotros por ahí recomendamos que lo puedan hacer a la Secretaría de Producción y luego nosotros los acercamos acá, porque a veces acá está cerrado, entonces nosotros nos aseguramos de que si cualquier día de lunes a viernes, de 7 a 1, que el vecino quiera dejar sus residuos, nosotros lo podemos recibir y luego venimos y los dejamos. ¿Se va a extender hacia el resto de los barrios de la ciudad el proyecto? Sí, está en el proyecto extenderlo. Todavía no tenemos definido cuándo, pero sí, sin duda que se va a extender. Del ámbito institucional ahora, en la continuidad del informativo, esta semana se realizó Asamblea General Extraordinaria del Club Atlético Huracán. El presidente de la entidad, Hipólito Salvagiot, dialogó con el informativo. Esto señaló. Sí, en realidad es una asamblea de carácter extraordinaria porque está fuera de término la asamblea. Te explico, digamos, cómo fue el tema. Nosotros agarramos el club el 13 de febrero del año pasado, del 2017. Y el estatuto que rige nuestra institución dice que es de junio a junio, que se tiene que llamar asamblea el tercer domingo de julio de cada año. Como no se había cumplido en término y forma, nosotros tuvimos que hacer la asamblea ayer para poder acatarnos a lo que nos exige personería jurídica, para estar dentro de los planes, ¿no es cierto?, de lo que requiere personería jurídica. A su vez, ya te digo que en el transcurso del mes de julio vamos a tener que volver a llamar asamblea para arrancar desde cero y con los papeles como deben ser, todo en regla.
O sea que hubo asamblea ayer y el próximo tercer domingo de julio o lunes siguiente o viernes anterior se tendrá que llamar a asamblea nuevamente para el cambio de autoridades de la institución. Ese más o menos el porqué de la asamblea extraordinaria. Sería ordinaria la próxima ya. ¿Algún tema especial que se trató aparte de esto? No, se leyó la memoria. ¿Por qué pasa? Este balance también había quedado pendiente, el balance de la comisión directiva anterior de los últimos 7 u 8 meses de la gestión de la comisión directiva anterior, porque al entregarnos en febrero nosotros, el balance que presentaron ellos cuando nosotros tomamos las riendas del club fue hasta el 31 de junio del 2016 y nosotros agarramos el 13 de febrero del 2017. Faltaban esos 7 meses y fracción 8 meses y 3 meses nuestros hasta llegar a junio del 2017. Se presentó ese balance, o sea, el club está en regla, en tiempo y forma, hasta junio del 2017. Nosotros en julio del 2018 tenemos que hacer el balance de este año, ¿no es cierto? Que ya sería pura y exclusivamente gestión nuestra. ¿Fue aprobado por los socios anoche? Sí, fue aprobado. Aprovecho la oportunidad para agradecerle gran cantidad de socios, gran cantidad de concurrentes a la reunión. Se trataron todos los temas de la asamblea, ¿no es cierto?, referente a la asamblea. Después hubo un par de preguntas que venían a la marcha de la institución en sí, que como habíamos terminado con el tema de la asamblea, ya se pidió permiso, se pidió autorización a los presentes, nos autorizaron los presentes, se contestaron un montón de preguntas y sí, quedamos encaminados. Hubo una sola lista a la cual presido, con el mismo grupo de personas que estaba anteriormente, cada uno en su mismo puesto, digamos, por llamarlo de alguna manera. Y sí, estamos encaminados, queremos seguir trabajando, estamos con ganas por ahora, hasta que nos den las piernas, como se dice, y vamos a ver hasta cuándo estamos. Con un emotivo acto, San Javier homenajeó a los héroes de Malvinas. Nosotros compartimos ahora lo expresado en el acto, justamente en la carta escrita por Malvina Maciel, hija de un excombatiente. La compartimos. Me llamo Malvina Maciel, les cuento. Tengo 22 años y soy hija de un excombatiente, sobreviviente del crucero General Belgrano. Decidí escribir hoy para aquellos que no saben quién es un excombatiente. Mi papá, que en el cumplimiento de su deber con su nación, con tan solo 20 años, partió a las aguas frías del sur. Con él y tantos otros chicos, digo chicos, porque era una edad en la cual muy pocos saben y sabían que era un conflicto bélico. Y principalmente que es un armamento de guerra. Eran adolescentes entre 18 y 20 años, todos separados de sus familias. Algunos de ellos tuvieron la suerte, o quizás la gracia, de volver al continente. Suerte, porque una vez cumplido con su deber con la patria, ese deber tan difícil que es participar de una guerra, pudieron regresar junto a su familia y seres queridos. Pero a la vez desgracia, porque hace 36 años, papá guarda en lo más profundo de su corazón aquellos recuerdos. Porque una vez en tierra, la consigna fue no hablar. Muy pocos saben el dolor de que ellos pasan el 2 de abril. Y solo nosotros, hijos, madres, padres y esposas de un veterano, sabemos lo importante que es la llegada de esta fecha. Como hija, vivo esta fecha con orgullo. Orgullo de poder acompañarlo y tenerlo cerca. De decir que papá está con nosotros y es un héroe de este conflicto. Desde el regreso de la guerra, hasta incluso en los 90s, pasaron a luchar por una aceptación social. El olvido y la negación colectiva fue lo más duro, quizás lo más denigrante que sufrieron los sobrevivientes. La sociedad miró para otro lado, no recordó a los que murieron ni contuvo a los que volvieron. Remarco esto porque hubo más excombatientes muertos posguerra que muertos de combate. No hubo un seguimiento psíquico ni físico que se haya hecho cargo el gobierno. La sociedad los hizo a un lado, una cruel y dura sociedad, llamándolos los loquitos de la guerra. No solo hablo de algunos, sino de hombres y mujeres. Como hija, he tenido que pasar por comentarios muy dolorosos de personas que poco saben lo que fue ese momento. Pienso, ¿cuántas veces papá o alguno de sus compañeros excombatientes habrán escuchado hablar así a la gente? Si a mí me dio un profundo dolor y bronca escuchar estos comentarios, no imagino a ellos. Quien nunca habló con ellos del tema, quizás no alcanzó a medir las dimensiones de lo que fue la tragedia de la guerra y sus secuelas, la frustración, la desocupación, la aceptación y demás cosas que pasaron desde entonces. La mayoría hoy en día ronda los 50 años.
Algunos apenas entraban, estrenaban los 20, cuando en un mes le cambiaron la vida. Fueron a la guerra, como si fuéramos de vacaciones. En un mes aprendieron a convivir con el miedo de morir. En un mes vieron morir a sus amigos y compañeros. Y en un mes volvieron, pero no todos. Algunos con heridas o amputaciones. Y todos con un alma, una inocencia y un corazón profundamente roto. Este dolor fue sentido en todas las familias, pero el dolor más grande surge por ser un total desconocido en su propia tierra. Mi papá, Rubén Alberto Maciel, hoy con 57 años, tiene una mirada triste, pero hace 36 años volvió y a pesar de su dolor continuó con su vida. Después de haber estado 2 años encerrados en su casa, pudo salir. Agradezco a muchas personas que hicieron posible que papá esté donde está hoy, que lo motivaron y lo ayudaron a salir, a poder asistir a actos. Hay que rendirle homenaje hoy que están con nosotros. No creo que el alivio de papá sea que lo llamen por teléfono imitando las ceremonias solo por obligación. El alivio de papá y sus compañeros es que no se omita ninguna información. La gente está muy poco informada y se interesa muy poco por el tema de Malvinas. No debemos cambiar ni olvidar la historia. Debemos sentarnos, preguntarles y escucharlos, hoy más que nunca. Porque es una herida que no sana, una herida abierta. Y porque ellos no lo eligieron, les tocó, y ya demasiado tienen con eso. Los excombatientes de Malvinas realizaron en la Plaza Adolfo Meca, como ya es casi tradicional, la carpa de la vigilia. Esto es el 1 de abril. El veterano de guerra, Claudio Buñón, que dicho sea de paso, junto a Baltasar Gaitán, fueron los dos sanjavierinos que pisaron tierra malvinense en el desembarco del 1 de abril. Todo un acontecimiento histórico. Bueno, Claudio Buñón explicó justamente los motivos de esta carpa de la vigilia. La vigilia es el tiempo que nosotros hicimos el desembarco, por eso la vigilia siempre se empieza a las 9:30 de la noche, que es la hora que se empezó el desembarco, hasta la 1:30, 2 de la mañana, que es hasta cuando se rodea la Casa de Gobierno de Puerto Argentino, de lo cual se empieza a hablar con el gobernador, su rendición. Ese espacio es la vigilia, donde todos estábamos esperando las noticias desde tierra, los que estábamos apoyando desde el mar, o también los otros puntos que había en tierra, que habían tomado, por ejemplo, el cuartel, que se habían tomado la usina, que habían hecho el pista de helicóptero para que bajaran los comandantes. Todos estábamos esperando esa noticia. Cuando llega esa noticia que el gobernador da la señal de que quiere hablar y negociar su rendición, bueno, ahí termina la vigilia. Ese es el tiempo de la vigilia. En tu caso particular, ¿cómo fue ese 1 y 2 de abril? ¿Dónde estabas? Bueno, nosotros llegamos el primero a las 9 de la noche, fondeamos ahí a 20 kilómetros más o menos Puerto Argentino, en la bahía. Largamos los comandos en bote de goma. De ahí zarpamos y fuimos a la boca de la bahía de entrada de Puerto Argentino, cosa que si había buques que no entraran ni salieran de la bahía, desde Puerto. Estuvimos ahí y apoyando, si necesitaban apoyo desde el mar, con los cañones, estar en posición donde podíamos apoyar a la gente de tierra. ¿Qué es lo que significa este tipo de conmemoración como el que se ha hecho hoy aquí, de manera personal para vos? Este evento tiene mucho en personal, porque a través de amigos que me impulsaron a tomar la iniciativa de hacer otra vez de nuevo la carpa acá en Santa Fe, acá en San Javier, perdón, lo cual, bueno, vine, hablé con los muchachos, estaban de acuerdo y arranqué esto como una cosa que darle un poco más de apoyo y fuerza a lo de compañero acá de Santa Fe, de San Javier, estoy en Santa Fe, de San Javier, de lo cual nosotros
empecé a hablar con todas las autoridades para que este evento se realice. Así que para mí tiene un gran sentimiento porque he colaborado como nunca colaboré para que se hiciera esto. Hoy también hay una muestra. Claro, esta exposición la queríamos hacer el año pasado para el 2 de abril y no tuvimos la organización suficiente como para hacerla, por eso la estiramos para el 1 de mayo del año pasado. La hicimos y este año dijimos no, tenemos que hacerla el 1 a la noche. Y este año hicimos esta exposición, muestra para toda la gente que quiera ver ciertos elementos de las unidades de combate que tiene la Armada Argentina, que utilizan, ¿cierto? Si bien estos son están en desuso porque son buques que han sido deshuesados o radiados, igual, la gente más o menos ve cuáles son los tipos de elementos que se utilizaron en aquel momento en la guerra del 82. Muchas gracias por su testimonio. No, gracias a ustedes por estar con nosotros y hasta siempre. Seguimos, señores. Más informaciones. El fin de semana largo de la Municipalidad de San Javier, que tiene que ver con la Semana Santa y que estuvo concatenada con la celebración del 2 de abril, la Municipalidad preparó una serie de actividades en Plaza San Martín y en este sentido la Secretaria de Cultura, Virginia Martínez, y la Subsecretaria de Turismo, Victoria Piedrabuena, nos brindaron detalles que ahora compartimos con ustedes. Buenas tardes. Este sábado lo que tenemos es actividades infantiles acá en Plaza San Martín. Como ustedes pueden ver, hay pizarrones con niños pintando. Una actividad muy linda y próximamente, en unos minutos más, va a estar la actuación de Royal Kids, ¿no? Bueno, Victoria, también sumándose lo que tiene que ver con los pequeños productores aquí en la plaza. Sí, están participando los artesanos y hemos invitado al hogar de adultos mayores a que puedan exponer sus cuadros que realizan ahí en los talleres que tienen en el hogar. Así que conforme que hayan podido participar es porque es una salida más para ellos y bueno, estar todos incluidos en el grupo. ¿Cómo ha sido la jornada gastronómica? ¿Cómo se están desarrollando? Gracias a Dios se están desarrollando bien. Muy poca gente se ha visto a la noche en los bares, sobre todo ayer y antes de ayer. En el día se ve mucho turista, pero a la noche todavía no han salido muchos. Pero igualmente se han vendido platos, muchos platos, y los chicos en la cámara también, los pescadores han vendido a particulares, mucha cantidad de pacú. ¿La ocupación es alta? Sí, te estoy hablando de casi un 100%, o sea, quedan algunas plazas disponibles, pero muy pocas. ¿Se han planteado alguna alternativa para que el turista pueda salir a la noche? La verdad que no lo hemos pensado. Esta noche, bueno, está el dúo que va a tocar acá en la zona de bares, a donde está armado el escenario. O sea, lo tomamos como una atracción más para la noche, así que esperemos que la gente se sume. Igualmente, hoy sábado creería que va a haber mayor movimiento de turistas, igual que en el museo. En el museo, mucha gente de San Javier que visitó y también turistas. En la cobertura de la Semana Santa, la Misa de Pascuas fue transmisión en vivo de nuestro canal. Al finalizar la celebración litúrgica, lógicamente dialogamos con el presbítero Sergio Caposetti. Aquí está su palabra. La verdad que estamos terminando y comenzando este tiempo de Pascua grande de la Iglesia, porque la Pascua es la fiesta principal, ¿no? Junto con la Navidad, pero la Pascua le da todo el sentido a nuestra fe, como les decía. Sin resurrección, decía San Pablo, vana es nuestra fe. Estaríamos teniendo fe en un hombre muerto y tenemos fe en un hombre que murió y resucitó por nosotros, ¿no? Por eso. ¿Cuál es el mensaje para los televidentes en estas Pascuas 2018? Que como Cristo transformó la vida con su resurrección, nosotros con la alegría de vivir la resurrección también sigamos transformando tantas cosas oscuras que a veces quieren imponerse. Eso me parece que el Papa lo ha dicho muy clarito, ¿no? Tenemos que resucitar con Cristo, pero para también hacer crecer la comunidad, la sociedad, ¿no? Que siga los buenos valores, que siga
amando, que siga perdonando y que siga sobre todo teniendo esperanza. Bueno, ha podido desarrollar las celebraciones en distintas localidades y aquí también en el santuario con el apoyo de otro sacerdote. Sí, gracias a Dios pudimos estar muy presentes en Colonia Teresa, en la Capilla Santa Teresa. Después hubo un grupo misionero de Rosario, de 5 jóvenes universitarios que estuvieron trabajando en lo que es Yatay, y también ahí pudimos celebrar algunas de los acontecimientos, pero en forma completa, con vigilia y todo, se pudo hacer solamente acá en el santuario, ¿no? El resto, bueno, fuimos un poco repartiendo para poder hacer un poquito en cada lado. Pero acá en el santuario, gracias a Dios, la presencia del Padre Javier, con su juventud, escuchar a otros sacerdotes también hace bien, uno le hace bien para, ponerse, escuchar que el mensaje en estos jóvenes o en los curas que tenemos unos años más es el mismo, que es Cristo, ¿no?, resucitado. La participación de la feligresía ha sido también buena. Sí, además también muchos turistas en las celebraciones, muchos. San Javier estaba muy lleno de familias de afuera, familias que algunas son familiares de acá y otros son turistas netos, ¿no?, que vienen de otras localidades para conocer. Y muchas participaron de la misa de todas las celebraciones, del Vía Crucis, y también lo del museo también fue increíble. El viernes a la noche nos sobrepasó casi la capacidad de poder atenderlos a todos. Pero había un momento antes del Vía Crucis que aprovecharon, ¿no?, para hacer, porque después muchos los vi en el Vía Crucis, habrá habido 80, 90 personas adentro que... Para atenderlas a todas, explicándoles, era complejo. Pero bueno, estamos muy contentos también por eso, ¿no? Ha dado buen resultado poner horarios nocturnos en el museo. En beneficio del turista, pero también de los sanjaverinos que hemos visto en un buen número se acercaron. Sí, la verdad que, bueno, se nos ocurrió y dio muy buen resultado. La verdad que fue en el feriado de carnaval. Y después en el feriado este largo que se hace, porque mucha gente lo toma como un feriado, y bueno, lo hemos hecho. La idea es, en los feriados largos, tener alguna actividad siempre en el museo, como va a ser el feriado del 25 de mayo, ahí vamos a hacer las noches del museo también, para que lo aprovechen los sanjavileros y también la gente de afuera, ¿no?, que haya un acontecimiento. Ya estuvimos un poco charlando el tema con la municipalidad para combinar algunas cosas. Tiempo de deportes ahora. El atleta de Avellaneda, Sebastián Arce, ganó el maratón Corre Pascua 2018. Antes de la entrega de premios, entrevistamos al ganador de la prueba y al concejal Cristian Sartor, que lógicamente tiene muchísimo que ver con la organización de este tipo de competencias. Aquí están los testimonios. Se me dio. Fue un poquito duro el recorrido. Un recorrido en aire, mucha humedad. Pero lindo, logrando lindos resultados con mis hermanos compitiendo. Viniendo a competir la semana pasada en Avellaneda, metiendo el tercer puesto y hoy se me dio el primero. Bueno, contanos un poco sobre vos. Bueno, vengo de una familia muy humilde. Como todo... No me da para dedicarme al deporte, pero tengo que siempre haciendo un tiempito después del trabajo, unas 30 minutos, una hora de entrenamiento, siempre cuesta, pero siempre le hacemos un tiempito al deporte que nos gusta. ¿Cuántos años tenés? 30. ¿Y hace cuánto tiempo te dedicas al atletismo? Va a ser 4 años, porque había dejado 7 años y volví a empezar y volví con buenos resultados. ¿Siempre a la par de tus hermanos? Sí, siempre a la par de ellos. ¿La familia viene en atletismo? Sí, somos 3 hermanos, Daniel Arce, que viene hace mucho, Mauricio Arce y yo soy el más chico de los varones, Sebastián Arce. ¿Qué es lo que te ha parecido el recorrido? ¿Fue todo sobre asfalto? Yo la he corrido, pero cuando se corría acá en el club, esta acá es la primera vez que vengo a esta y por fin se me da el primer puesto. Pero sí. No, ya vengo compitiendo afuera, por todos lados vengo ganando, así que conforme con este resultado. ¿Siempre maratón en ciudades o sí, le hacía otro tipo de disciplina? No, atletismo nomás siempre de distintas ciudades. Por ejemplo, a Rafael, a Santa Fe, lo que es Formosa, Corrientes, donde sea. Siempre nos lleva al deporte, nos lleva... Esto es una locura que no tiene explicación. Siempre nos dicen, son todos locos ustedes que corren uno tras otro. Pero no saben lo que significa.
Es una locura. Y más competir con mi hermano. Bueno, y también, más allá de todo esto, los 8 kilómetros, siempre lo haces. ¿Cuánto haces semanalmente? ¿Haces más? Hago más. ¿Lista? Sí, hago 20 kilómetros. 20, 15 pasadas, son series de 400, de 1000. Es una preparación que lleva su tiempo a tener el primer puesto como lo obtuve yo hoy. Así es, bueno, la verdad que se realizó la primera edición de esto, lo que una carrera de Pascua, denominada Corre Pascua 2018. La verdad que una expectativa muy grande, muchísima gente que participó, nos pone muy contento. Agradecer también al Centro de Comercio por la participación y colaboración de parte de ellos, a toda la secretaría involucrada del municipio que trabajaron durísimo para que esto también pueda seguir adelante, y obviamente a todos los sponsors para lograr realizar lo que es la remera y conseguir una inscripción barata para que todos los competidores tengan la posibilidad de venir. También estamos muy contentos en el sentido de que vino gente de afuera, así que muchísima gente afuera, que eso la verdad que nos motiva mucho para seguir realizando maratones. ¿Qué tipo de localidades vinieron? Y también, ¿qué es lo que pasa con San Javier, no? Que ha sido escasa la participación. Sí, normalmente vemos en un principio, cuando empezamos a hacer las primeras carreras, como que no había mucha gente de San Javier que se acercara. Es como que por ahí la gente tiene que animarse un poco más. Pero bueno, eso de a poco se ve y se va sumando siempre gente de acá de la ciudad. Hemos tenido gente, bueno, que te comentaba, de Avellaneda, de Reconquista, ha venido también gente de Román, de Alejandra, vino también gente de acá de la zona, también cerca de las colonias, de la Criolla. Así que bueno, nos pone muy contentos que la carrera esté tomando ese perfil y que día a día nos vayamos superando. ¿Conforme con la organización? Sí, la verdad que sí, o sea, siempre faltan cosas, siempre hay detalles por mejorar, que eso es lo que obviamente uno va tomando las cosas buenas que se van realizando, así que bueno, la idea es carrera a carrera y superando y mejorando. Las colaboraciones tuvieron de la Unidad Regional y Bomberos hoy. Así es, sí, agradecer muchísimo a lo que es de la parte de Bomberos y a la parte de la Policía, que la verdad que siempre se portan impecables, cada vez que solicitamos ayuda con ellos. El tiempo que hizo el ganador de la de 8 kilómetros fueron 27 minutos 27, y algo. 31, algo así, por ahí, sí. La verdad que metió un tiempo. ¿Es un buen tiempo? Muy buen tiempo, sí, sí. Si dividimos ese tiempo por dividido 8, que son los kilómetros, lo da 3 minutos 40 segundos aproximadamente el kilómetro. O sea que un muy buen tiempo, es rápido, hay que mantener ese ritmo. Liga Sanjavierina de Fútbol, la gran cobertura habitual de Canal 2 de Gigacom. Gran partido también de Grido, que se impuso en el Clásico Interzonal 3-0. Los goles, Ricardo Boxler y Franco Fernández, justamente nos dejaron sus opiniones del partido. Pero estaba pensando, Basualdo, Ricky Boxler y no recuerdo el otro autor del gol de Grido, que ha jugado un partido bárbaro, un equipo que evidentemente está por la buena senda y un poco manteniendo el nivel justamente que mostró y que le permitió la consagración en el campeonato anterior. Pero vamos a escuchar a Ricky Boxler de Grido, el ganador, y a Franco Fernández del Internacional. Aquí va. Sí, la verdad que creo que abrir el marcador temprano nos ayudó a jugar un poco más tranquilo. Estaba un poco flexible el partido, estaba accesible, pero nos costaba, creo que nos complicábamos más nosotros a la hora de convertir. Tuvimos muchas ocasiones de gol y por ahí yo no sé si un poco entrar un poco con nervio o algo, ya que el clásico hacía rato que no lo jugábamos, nos jugó un poco en contra. Nosotros decíamos, le dieron la ventaja a ustedes, les dieron vida a ustedes al Internacional, porque solo ganaban por la mínima, por el gol de Ariel Basualdo, y en el primer tiempo les costó, era impresionante la cantidad de goles que cerraban abajo del arco, y elegí la figura del partido, John Morgan, porque salvó al equipo, y bueno, no pudo hacer nada en el segundo tiempo, pero en el primero fue clave. Sí, la verdad que sí, ellos también supieron bien marcar, hay que darle mérito a ellos también, supieron marcarnos los jugadores clave que tenemos en la cancha, así todo, también tuvimos muchas ocasiones de goles, y hoy creo que el arco no era para nosotros, nadie podía embocar la pelota. Bueno, hasta que el segundo tiempo, yo creo que también un poco en cansancio, el tiempo, el clima estaba muy pesado y ambos equipos también dimos un poco el brazo a torcer, estaba muy pesado, pero también yo creo que supimos aprovecharlo más nosotros y ser un poquito más fino a la hora de definir. Haciendo un análisis de la primera fecha de Grido, a esta han mejorado mucho en defensa, que yo los critiqué bastante el primer partido, como que han trabajado mucho ahí, pero todavía le falta el medio campo.
Sí, sí, la verdad que sí, también hemos tenido cambios, por ahí altibajo, jugadores que por ahí se les complica a la hora de jugar y tenemos que improvisar, pero la verdad que hemos mejorado mucho la defensa, nos hemos afianzado bien, el mediocampo, lamentablemente por ahí el jugador que es el que manda es Franquito, que está lesionado, y bueno, tratamos de que está por ahí, entra Gastón, Carco, que se están afianzando bien, Mateo, chicos que están defendiendo bien el puestito de Franco, y la verdad que bueno, falta un poquecito el toque fino de la mitad de la cancha a mejorar, pero la verdad que voy a hacer un análisis de la primera fecha ahora, yo creo que tanto defensa, medio campo y delantero estamos un poquito más fino. No, creo que ellos, el penal tempranero de la jugada, después creo que el primer tiempo fue parejo, en el segundo tiempo sabía que ellos iban a venir, sabemos las condiciones que tiene Ricky, que tiene Brian. Para mí el mejor 9 Basualdo que hay hoy en día en la liga, así que sabíamos el potencial de eso y sabía que se iban a venir en el segundo tiempo. Y después nosotros, creo que el cansancio, el segundo tiempo no manejamos medio campo, algunos chicos se quedaron sin piernas, yo también. Pero bueno, entre todos fue un lindo partido. A pesar de que tuvimos tres lesionados, me parece, si no me equivoco, pero bueno, fue un lindo partido, lo mejor. El gol de Ariel Basualdo a los 5 minutos, de penal clarísimo. Y pero ustedes tuvieron chance muchísimas con Bruno Blanche, con Escobar, pero no estaban tan finos en los últimos metros y Grido los perdonó porque en el primer tiempo tuvieron como 5 o 6 chances de goles, que apareció John Morgan, que lo elegí la figura porque salvó al equipo. Sí, sí, tenés razón. Ellos tuvieron muchas ocasiones de gol y nosotros también en el primer tiempo. Yo más me baso en el primer tiempo, que fue más parejo, pero fue ida y vuelta. Nosotros también tuvimos a través de Escobar, de Bruno Blanche, Podevil tuvo una clarita también afuera de la área, pero bueno, no pudimos concretar. Sí, Podevil, que vos le diste el pase, que se fue por el palo, rozando el palo izquierdo. Después Bruno Blanche también una jugada similar. Y yo los critiqué en el primer tiempo, más que nada, Agustín Cáceres. Le daba al lado y Brian se iba. Y después en el segundo tiempo decí que lo cambiaron porque quedaba prácticamente parado. Tienen muchos errores por ahí en defensa y más que nada porque se le filtran y como que no saben si presionar, quedarse o cubrir la marca. No, ellos juegan muy bien por afuera, aprovechan la velocidad de Brian, que estaba por izquierda, por derecha, después de Ricky también. Y le decíamos a Agustín que lo marque de cerca, pero era imposible. Diferencia física, velocidad, entonces en el segundo tiempo apostó el técnico a ponerlo a Gamati. Y bueno, ahí más o menos estuvo medio parejo, pero igual ellos nos superaron más en el segundo tiempo. Señores, punto final para una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom. Hemos recorrido toda la actualidad informativa. Por cierto, el gusto de siempre de compartir y meternos en los hogares de la ciudad a través de la señal de Gigacom Televisión. En nombre de todo el equipo, Luchi Escobar en la cámara, Rodrigo Simil en la coordinación, Emanuel Velázquez, dirección, edición, puesta al aire y la colaboración inestimable siempre en el control de Martín Catéter Velázquez. Todo el equipo bajo la dirección periodística de Luisito Verón, la supervisión general de Gigacom Televisión. Les decimos muchas gracias y Dios mediante, el próximo jueves en este horario aquí estaremos. Hasta entonces, gracias mil. Chau. Chau.